deporte michoacano. Tenemos mucha información el día de hoy. El Atlético Morelia, concentrado, calladito, bien metido en su asunto, que es mejorar, que es entrenar, que es trabajar para cambiar esa patética cara que dio frente a Zacatecas y convertirse en un equipo ganador a partir de la jornada número 3. Hay malas noticias, y esto desde el escritorio, ya que amanecimos con un castigo de la Federación Mexicana de Fútbol, tanto para el club como para el grupo de animación La Locura 81. Ya vamos a estar comentando más adelante de qué se trata. Vamos a revisar también lo que pasó con el partido pendiente de la jornada número 1 de la Liga Expansión MX en esta apertura 2023. Celaya debutó, el próximo rival del Atlético Morelia. No te despegues porque ya sabrás cómo le fue al conjunto astado en su visita a La Paz. También vamos a echar un vistazo a lo que sucedió el día de ayer en la actividad que continúa de la jornada número 2 de la Leagues Cup. Hay otro equipo mexicano que ya se une al Mazatlán como clasificado a la siguiente etapa. También entraron en competencia los equipos del norte, el poder del norte, luego a poner autoridad sobre la mesa. Vamos a revisarlo más adelante. Y también vamos a hacer un repaso sobre las futbolistas michoacanas que han sido registradas para este torneo Apertura 2023 en la Liga MX Femenil. Son 11 las futbolistas de esta entidad que han sido tomadas en cuenta para la competencia que ya se disputa. Así que quédate con nosotros, que tenemos un programa muy completo, lleno de análisis, lleno de debate, lleno, por supuesto, de intensidad. Saludo a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en la plataforma digital. Gracias por compartir, gracias por comentar. Saludo también a mis compañeros y amigos en esta mesa, Irving Vargas y el señor Laporta. Señor Laporta, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marco, Irving? Gente que nos acompaña hoy, gente de producción, por supuesto. Bueno, me llama mucho la atención el tema de Morelia. ¿Por qué? Desconozco qué pasa a fondo, y creo que solo las personas que están ahí lo van a saber bien. Siempre hay dos versiones, ¿no? La de la autoridad, la de los aficionados, culpables, afectados, como quieras llamarle. Pero a mí lo que me llama la atención es que el comunicado de la liga dice que se rompió una cláusula donde los equipos no pueden apoyar a sus grupos de animación. ¿Ahí qué pasa? ¿Qué Morelia está dando boletos? ¿Está dando viajes? Ajá, también, también, exactamente, ¿no? O sea, ¿cómo lo saben? Y en todo caso de saberlo, ¿qué tipo de apoyo es, no? Esa parte me interesaría, aunque no estoy de acuerdo. No veo por qué un equipo no debería apoyar a sus grupos de animación mientras no caiga en que son grupos de choque, que muchas veces no lo es, que sí ha pasado, que sí pasa, pero no creo que sea una generalidad dentro de las porras, al menos de Morelia. Sí, y yo no veo al Atlético Morelia soltando dinero para que vayan y viajen sus aficionados o regalando boletos. Yo los boletos quizás sí. Me salta el viaje no creo. El viaje no creo. Bien, pues ese es el tema con el que nos hemos encontrado de manera sorpresiva este día. Irving Vargas, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Nuevo castigo para el Atlético Morelia, le llueve sobre mojado, ¿eh? Aunque eso nada tiene que ver con lo deportivo, seguramente Carlos Morales y sus jugadores están muy ocupados encargándose de hacer funcionar, de hacer mejorar el funcionamiento del equipo. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal, Marco Laporta? Buenas tardes. Sí, como bien lo mencionan, pero hay que investigar, saber bien a fondo el meollo de la situación. No hay que hablar por hablar, también los aficionados también que entiendan su papel. Está muy clara la regla que no se puede grupos de animación, no solo como dice Laporta, grupos de choque. Entiendo que pues como aficionado también a mí me gustaría ir a apoyar a cualquier equipo que le vayas a un estadio visitante, la experiencia de conocer otro estadio, pero la regla es clara, ¿no? Grupos de animación, pero también hay que saber qué tanto fue un grupo de animación, si estuvieron cantando y brincando, por qué los multaron, también cómo lo catalogan, si solo por ser 10 personas con playa en Morelia ya es grupo de animación. También me parece algo muy injusto porque no he visto también sanciones a otros equipos que tampoco hacen muchos viajes, pero es el único equipo que cada vez lo están sancione y sancione, y José Luis Higuera yo creo que va a ser uno de los más molestos en este caso por la sanción económica más que nada, no le afecta tanto que no haya porra el siguiente partido local, pero la sanción económica por algo que no está tanto dentro de sus manos, me parece que sí le debe mover por ahí un poco. Sí, es esto un tema, me gusta cómo lo plantea Irving, porque por ejemplo ahora en la Copa Oro que seguía sonando el grito homofóbico en los estadios, pues ya no eran estadios mexicanos, no era algo manejado por la Federación Mexicana de Fútbol. Hay quien multas. O sea, acá creo que Irving está poniendo algo importante en la mesa. ¿Hasta dónde deja de ser responsabilidad de Atlético Morelia que la afición viaje y se junte y entre al estadio como un grupo?
Pues nos quedamos con ese tema para abrir el programa, y es que cita textualmente el comunicado de la Comisión Disciplinaria por transgredir el artículo 77 del reglamento de competencia de la Liga Expansión MX, el cual establece que ningún grupo de animación podrá acudir a los partidos de su club en calidad de visitante. Se sanciona al grupo de animación del Club Atlético Morelia, la Locura 81, con un partido de veto en su siguiente encuentro como local, correspondiente a la jornada 4 de la apertura 2023, esto ante Correcaminos. Esa es la primera parte del comunicado, donde el castigo va directamente al grupo de animación, que ahí yo voy a abrir un paréntesis. Y me puse en contacto con algunos aficionados que viajaron a Zacatecas y me decían, oye, es que yo no pertenezco a la Locura, yo no soy de ninguna porra, pero cuando entramos al estadio, la misma seguridad del estadio nos agrupa, nos dice vayan y siéntense a la misma zona. Entonces, que también es, me parece, hasta responsable, ¿no? O sea, claro, una actitud bastante consciente de vamos a poner a todos los aficionados visitantes de un lado porque los podemos cuidar más. Entonces, y sí, cuidamos sí, la integridad del resto del estadio también. Pero eso es una contradicción también enorme de la liga, porque, a ver... No, claro, ahí donde digo que la liga es... Ahí digo que está mal la liga, ¿eh? Porque tú como gestor de seguridad vas a entender esa parte. A ver, aquí puede haber un roce, ¿sabes qué? Vamos a separarlos. Que tú vienes con tus dos hijas, discúlpame, tienes que ir para allá porque allá vamos a prestarles especial atención. No puedo estar checando cada grupito de 3-4 personas del Morelia divididos en todo el estadio. Están obligando con este tipo de decisiones a que la gente no viaje. Porque ¿qué culpa tiene? Pues se obligó desde que sacó el comunicado. El comunicado, ¿no? Se entiende. Desde hace un año que salió del grupo animación, que pasó la tragedia de Atlas con Querétaro, me parece que desde ahí tuviste que haber entendido que no se puede. Y ya había pasado el torneo anterior, ya los habían multado. Pero hay una contradicción, no hay claridad, porque reglamento dice que prohíbe a los grupos de animación estar juntos, pero te estoy hablando del caso de familias, ¿no? Sí, tú de como particular. Que a lo mejor ni siquiera tenían la intención ellos, porque esto es, me parece, lo más importante. Yo llego al estadio con la intención de irme a sentar yo solito, o con mi pareja, o con mis hijos, pero en el estadio no me lo permiten. Me llevan a una zona donde están todos los demás que le van a mi equipo. Ok, me acomodo ahí. Y dos días después viene un castigo. Pero entonces, ¿qué podía hacer la afición si la propia seguridad del estadio Carlos Vega Villalba los agrupó? Te impone eso. Sí, ay, sí, totalmente. Parece que el Atlético Morelia tendría que levantar la voz. Sí, exacto. Es un buen precedente para que Higuera diga, oye, apelar. Acá solo están obedeciendo a la seguridad del mismo recinto. Claro. Hay que reestructurar esa parte y entender cuando el recinto te dice, ok, las reglas están bien, vives en el mundo ideal, pero en el mundo real estas son otras condiciones y acá vamos a priorizar la seguridad de los aficionados. Sí, porque hay gente que nada más tiene ese día para ver a su equipo, que viven en ese estado y es lo único. No viajas desde Morelia, claro. Vives ahí, es la única oportunidad para ver a tu equipo. Y como dices, vas a tu zona, tú compras hasta para sentirte más cómodo, comes un preferente, VIP, tienen diferentes nombres en cada estadio. Pero y te agrupan en otro lado también. Te agrupo para castigarte, ajá, ¿no? Es una injusticia total. Bueno, y esa es la primera parte del comunicado, la del castigo al grupo de animación. Después viene otra parte, que es la que no le va a parecer tanto al Atlético Morelia. Lo voy a leer textualmente y después de la pausa comentamos esto. La comisión disciplinaria ha decidido sancionar económicamente al Club Atlético Morelia toda vez que transgredió el artículo 50 del reglamento, el cual indica que los clubes que proporcionen cualquier tipo de apoyo a sus grupos de animación serán sancionados con una multa. Entonces, para que esto lo haya expresado así con tal certeza la comisión disciplinaria, es porque investigó, ¿no? Pero que y tiene pruebas. Llegó a alguna conclusión de que el Atlético Morelia apoyó a su grupo de animación, y ahí es donde se abre la gran interrogante para nosotros. ¿Cómo el Atlético Morelia apoyó a este grupo de animación? Insisto, sería muy bueno que la directiva levantar el teléfono, ofrecieron comunicado, se manifestara al respecto para no caer siempre en el terreno de la especulación, porque aquí sí se ven afectados directamente con un tema económico. Vamos a ir a la pausa y regresamos para darle continuidad a este tema que me parece muy interesante. Le llueve sobre mojado al Morelia, ahora desde la mesa. Estás en Ecos del Quinceo, en la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Ya volvemos. Soy Juárez Rocío, Chacio Martínez. Les invito a escuchar el programa del Mundo de Juárez. Estamos con una invitada muy especial.
del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Todo el sistema al pueblo. La magia de Pátzcuaro en el nuevo mercado. El gobierno de Michoacán invertirá 300 millones de pesos para construir el nuevo mercado de Pátzcuaro en el mismo lugar. Su tradición de 60 años continúa, pero ahora con una nueva imagen y un espacio más digno. Además de locales comerciales, tendrá patios recreativos, ludoteca, consultorio médico y terraza gastronómica. Este proyecto beneficiará a 900 comerciantes y cerca de 3.000 familias. Michoacán, honestidad y trabajo. El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar. Es muy difícil detectarlo. No tiene olor ni sabor. Te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel. También lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal. O lo añaden a dulces o golosinas. Por eso, cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Pancho Villa era un hombre de rancho, nacido en el norte de México, en donde eminentemente era un país rural, ¿eh? Es un país agrario, es un hombre de frontera. Villa estuvo aquí en la Ciudad de México en distintas épocas. Muy bien, nos vemos el próximo domingo, aquí, por Ecos del Quinceo. Gracias por continuar con nosotros. Si estás buscando ingresar a la Facultad de Medicina o a cualquiera área de la ciencia de la salud, o bien tramitar tu cédula profesional, Cuprex es tu mejor opción. Visítalos y también, y si mencionas que escuchaste esto en Ecos del Quinceo, te dan excelentes recomendaciones. Cuprex es la mejor opción para entrar a la Facultad de Medicina. Muchas gracias, Irving Vargas. Toman en cuenta el consejo que Irving Vargas les da. Bien, vamos a continuar con este tema de eso la muerte. ¿Eso qué fue, Marco? Como muy noventero, de repente la... Sí, este ¡hazle caso a Irving Vargas! Por supuesto. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Si alguien lo sabe, es Irving Vargas. Bueno, estamos en este tema de la multa, ¿no? De la Federación Mexicana de Fútbol, de la Comisión Disciplinaria. Este tema de un castigo económico al Club Atlético Morelia por apoyar al grupo de animación para que entrara, para que tuviera un lugar en el Estadio de Mineros de Zacatecas. ¿Qué postura debe tener el club? A ver, porque si no dices nada, es como decir, está bien, tienen razón, sí, lo acepto, ¿no? Sí. Que de repente me parece que han tomado mucho esa postura, no sé si tan de acuerdo estoy, pero si de repente José Luis ha reculado un poco en una postura de digan lo que quieran, yo sé la verdad y no voy por ahí, ¿no? No sé sobre si es un tema de temas con la liga, ¿no? Sí, que hay sí, una mordaza sí, muy importante que por dice, el apoyo económico. No sé si no quiere entrar en ese juego, ¿no? Acá, porque a mí me parece importante, tenemos un grupo de WhatsApp, Marco, con aficionados del Atlético Morelia. Con verdaderos aficionados. ¿Por qué el matiz? ¿Con quién trabajaste? ¿Con quién trabajaste o qué, Marco? Bueno, la afición molesta, ¿eh? La afición incómoda diciendo, nos están, ¿cómo decirlo con palabras elegantes? Nos están afectando, ¿no? O sea, como si fuera un tema personal con Morelia. Así se lo está tomando la afición de Morelia. Y creo que es buen momento para salir a aclarar las cosas, ¿no? Es que ahí la directiva tiene que mediar, a ver. Porque la Federación y la Comisión Disciplinaria están poniendo el dedo sobre el grupo de animación y sobre el club. El club sabrá si se defiende a sí mismo o no, pero la afición evidentemente lo toma de esa manera, ¿no? Como, bueno, ¿qué trae la Federación en contra? Pero es que también ha habido antecedentes. A ver, o sea, el veto que se hace... No es parejo, ¿eh? El veto que se hizo el año pasado... Al Estadio Morelos han venido, yo me acuerdo, para reunirnos tan lejos... de Celaya en la liguilla anterior y no pasó absolutamente nada. En esa parte de acuerdo. O sea, no porque a ti te castiguen significa que está mal.
O sea, sí tienen que castigar a los demás, estoy de acuerdo, Marco. Pero a ver lo que pasó con Tampico Madero en cuartos de final de la apertura 21. Invasión de cancha, violencia. Recuerda, Mervin, yo no lo recuerdo en Liga Expansión. En Liga Expansión no lo recuerdo en otro momento. Puede que sí, yo no me acuerdo así de rápido. No, o sea, también la afición de Morelia ha puesto su granito de arena para decir, somos un foco importante, para bien y para mal. O sea, acá se llega a finales, sí, acá sí, son las entradas más importantes de toda la liga, todos los torneos, pero también invadimos cancha y hacemos estas cositas, ¿sabes? Sí, porque sí, no pasó mucho también, como bien mencionas, en Celaya, ni ya en lo de allá sí semis, pasó, pero semis, sí. Se pudo prevenir desde acá, desde lo que pasó desde acá, se pudo prevenir, tener mayor seguridad y todo, que también quién sabe cuál medida hubieran tomado de quitar, cortar como a la mitad de la afición, también hubieran castigado, yo creo, más a los de Morelia que a los de, para beneficiar a los de Celaya. Sí, siento que están señalando muchísimo más al aficionado de Morelia, ¿no? Sobre la afición del Atlético Morelia. Que cualquier cosita incluso, te hagas mal, estornudes muy fuerte y ya te van a sancionar. Y en esa parte había afición que preguntaba, ¿será que de verdad no quieren ni guerra en federación y es la manera de pegarle? No creo. O sea, porque al final es con argumentos, ¿eh? O sea, quiero pensar que encontraron algo que comprueba que el club apoya a su grupo de animación. ¿Qué podría haber sido? No sé, a mí se me hace una estupidez, ¿no? Que castigues un equipo por eso, pero está en el reglamento, tienes argumentos, ok, nos puede parecer o no, pero está en el reglamento que tú decidiste aceptar de la competición. Y ok, no puede haber grupos de animación y lo subo bajo las circunstancias que quieras, pero el argumento existe, que es una payasada, claro que lo es. Pero es una manera de pegar liguera. Sí, y la afición lo está preguntando, ¿será que de verdad no lo quieren? La propia liga lo está generando. Ellos, como bien mencionaste el bloque anterior, ellos generan ese grupo de animación, ellos los juntan. La propia liga es la que está generando estas consecuencias. Sí. Y pisándole ahí, picándole la cresta a José Luis Higuera. Lo podríamos tomar también por ahí. Me queda muchísima incógnita, expectativa, y lo voy a indagar. Lo voy a indagar. No sé si se los pueda contar después, pero lo voy a indagar. O sea, ese actuar de Sherlock Holmes, de la comisión disciplinaria, ¿cómo investigó? ¿A qué conclusión llegaron? ¿Cuál fue el resultado de la investigación? ¿Y cuál fue ese apoyo, pues, no? O sea, porque, a ver, a lo mejor, y este es totalmente una especulación, pues a los jugadores les da, al club le dan boletos, ¿no? Cuando tú eres un equipo visitante, el equipo local, ahí te van tus 50 boletos, que es un número X al azar, pueden ser más, pueden ser menos, para tu directiva, para los jugadores, para los familiares de los jugadores. Okay. Entonces, tú como club dices, ¿sabes qué? No voy a usar estos boletos. No vinieron familiares, no vinieron amigos. Tengo 40 boletos que no voy a usar. Ah, pero aquí están aficionados míos, ¿no? Que vinieron. No me cuesta nada. Ahí les van boletos para que entren. O sea, yo no sé si un afán no malintencionado de ganártelos un poco pues más, ¿no? Pero para que no se desperdicien, como la comida, vaya, si me sobra comida no la voy a tirar, voy a buscar a quién se la voy a dar. A lo mejor yo no tengo claro si llega a hacer pero eso, si no es la eso directiva. De que les dieron boletos, entonces yo no encuentro cuál tipo de apoyo. Y esto de los boletos, insisto, puede darse de una manera tan genuina y tan es que lo es, Marco, afán de lo daño. Es, pero a través de jugadores. O sea, y no es con esa intención de que la directiva toma jugador, ve y entrégalo, sino jugadores tienen derecho a esto y muchos, oye, ya tienen boletos cuando conviven con el aficionado, claro, porque los esperan en el hotel, los esperan donde no van a entrenar mal. Y los jugadores, o sea, alguien que hacía mucho eso era Baliño, ¿eh? Baliño regalaba boletos todos los partidos a los aficionados que lo recibían en los hoteles porque a él le gustaba concentrar al equipo. Y yo tampoco lo veo como una parte de vamos a apoyar un grupo de animación, sino como un gesto. Sí, o sea, un gesto que tendrías con cualquier otra persona. No los voy a usar, pues te los doy, hombre, sí. Aprovechalos, que no se desperdicien. Pero bueno, ahí está el tema, vamos a ver qué pasa, ojalá el Atlético Morelia se manifieste al respecto. Ayer se festejaron 42 años del ascenso del Atlético Morelia a Primera División, y el próximo sábado habrá un partido conmemorativo. Vamos a escuchar a Alfredo Golazo Pérez, quien ha sido el encargado durante muchos años de organizar este partido para que esta fecha no pase desapercibida. Vamos a escuchar sus palabras y regresamos para comentar un poquito al respecto. Bueno, pues yo los quiero invitar el sábado 29 de julio a las 12 en el Venustiano Carranza contra Tecos Colima. Es un combinado de Tecos y de Primera División y de Colima, que era de Segunda División. Los esperamos ahí en el Venustiano y ojalá nos acompañen para que sea una cosa que no se olvide, que no pase desapercibida. Es el detalle de hacer este partido para que no quede desapercibida la fecha del ascenso.
los que primero ellos vamos a estar es el Mejillas, Revueltas, es Macías, René Romero, Parra, Rocha, Jure Perotapi, el Capi Salgado, Renato Hernández, de los de delante, pues nada más creo yo soy el único que voy a estar ahí, porque Ezequiel Gaitán, Sergio Suárez y Ambriz no pueden venir. Toño Leiva también estuvo con nosotros, pero trae un problema de corazón y a lo mejor está ahí, pero no puede jugar. Entonces invitamos a algunos otros compañeros, Adrián Melgarejo, a El Gatito Hernández, a Marco Revuelto. Ahí está la invitación de parte del mismo Golazo Pérez, miembro de aquella generación de futbolistas con muy poca paga, con muy poco nombre, pero que han dejado historia en el fútbol michoacano, en el fútbol moreliano, al ser los únicos hasta el momento que han conseguido un ascenso a Primera División. Y aquí viene la pregunta para debate. Por cierto, la invitación es sábado a las 12 en el Estadio Venustiano Carranza. Entrada gratuita, ¿eh? Hay que ir a apoyar a estos hombres que tanto dieron por esta camiseta y por este club, para que no pase desapercibida la fecha. Bien, la pregunta es, se festejaron 42 años, Irving, tú no nacías, tú tampoco la aportas. Tú tenías 6 mesecitos. Todavía no estaba ni en planes. Pero ¿qué tan lejos estamos de volver a festejar esa posibilidad en la actualidad? Un ascenso a Primera División. Qué bonito suena, ¿no? Maravilloso. Veía fotos ayer, una que compartió Sergio Román, de cómo levantaban en hombros al ingeniero Monzón, que era el presidente en aquella época. Y yo me hacía el ejercicio de imaginación de ver a Higuera saliendo a hombros del Estadio Morelos. No es Messi ni Maradona, como para tenerlo en brazos. Bueno. Que bueno, lo de Maradona, lamentable. Mejor Pelé, él sí vale la pena. Está cerca o lejos la puerta de esa posibilidad. Me gusta cómo empiezo a hablar de Maradona y cambia el tema. Sí, no, nos desviamos luego demasiado. Sí, no. También la nariz, pero bueno. Creo que lejos está la posibilidad. Bueno, pues es lo que es. Creo que es un poco lejos, unos 2 o 3 años, lamentablemente. ¿Y por qué lamentable? Porque creo que todos estamos perdiendo. Ecos no tiene la audiencia como cuando estábamos en Primera División. No. Los aficionados no tienen la calidad de partidos como cuando estaban en Primera División. No. Los jugadores no ganan como si estuvieran en Primera División. Entendiendo que no todos van a llegar, pero los que lleguen seguramente tendrán un aumento cuando estén en Primera División. José Luis Higuera, si está perdiendo dinero... Está perdiendo... No creo que esté perdiendo dinero. Bueno, ok. Pongámoslo del otro lado. No está ganando dinero como lo ganaría en Primera División. Y creo que si te vas a cada perfil que voltea a ver al Atlético Morelia, desde dentro y desde afuera, viendo el entorno, nadie está ganando, nadie le está yendo. También como esos 39 años que la ciudad vivió con Primera División. Así que por eso digo que es lamentable, pero yo lo veo un poquito lejos, unos 2 o 3 años, pero ya siendo el balance general, habrás pasado unos 7, 8 años en Segunda División, que poco no es, ¿eh? Voy a hacer esta pregunta, Irving. Piénsale un segundo antes de contestar, por favor, porque es un poco capciosa, ¿eh? A ver, si te dicen, 2024, Primera División se juega 20 equipos. Vamos a invitar a dos. Ya, fírmale, Irving. Atlante, no la pienses, fírmale, Irving. Atlante y Morelia. Esa es la opción A. Jugar como invitado en la Primera División del próximo año. Opción B. 3 años más, pero bien ganado ese lugar deportivamente en la... Firma la primera, Irving. La primera, primera. ¿Qué implica la primera? ¿Que invitado que te pueden rechazar en cualquier momento? No sabemos las letras chiquitas. Te doy chance de que la pienses un poquito más porque te veo dudando. Vamos a la pausa y regresamos. Estás en Ecos del Quinceo en la radio y televisión pública de Michoacán. Hay mucha tela que cortar todavía. Ya volvemos. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva temporada del programa más disruptivo del sistema michoacano de radio y televisión. Son más gays que nosotras. La verdad, las noches quieren ya casi encuadrarse también. Como... Todo lo que tú querías saber y no te animabas a preguntar. No, la verdad es que te acostumbras a ver de todo. Las violencias de ser mujer, sino las violencias de ser una persona trans, que es como una doble violencia. Todo el sistema al pueblo. Red México es un esfuerzo colectivo de medios públicos para ofrecer contenidos culturales, educativos,
informativos y de entretenimiento a toda la población. Trabajamos en conjunto para las mexicanas y mexicanos a través de más de 600 frecuencias de sistemas radiofónicos y televisivos del territorio nacional. Nuestro objetivo es unir, desarrollar y fortalecer a los medios públicos para que cada día más personas puedan acceder a sus contenidos. Si las separas, ya no es basura. Clasifica los residuos en valorizables: papel, cartón, plástico y metal, orgánicos, restos de comida y podas de jardinería, y en sanitarios, pañales, papel de baño, toallas sanitarias y cotonetes. Menos basura significa menos contaminación. Si las separas, ya no es basura. Michoacán, honestidad y trabajo. Compañeras y compañeros diputados, te invito a seguir Voces del Congreso. En esta ocasión platicamos con la diputada Adriana Hernández Íñiguez. Estamos trabajando, por ejemplo, en temas que ya se aprobó, la tipificación del delito de feminicidio infantil. En el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Todo el sistema al pueblo. El mundo a través del deporte, aprendiendo para mantener un cuerpo saludable, aprovechando los convenios con organismos estatales y municipales del deporte para hacer uso de sus instalaciones. Mueve al mundo transformando a la sociedad con buenos hábitos. Estudia Cultura Física y Deporte en UBAC. Como ya lo escuchaste, UBAC te invita a que estudies licenciatura en Cultura Física y Deporte. En tan solo 3 años puedes acabar, ya que su plan es cuatrimestral. Visita www.ubac.edu.mx y conoce todos los detalles sobre la carrera, o bien visita las instalaciones. Si mencionas que escuchaste ese anuncio en Ecos del Quinceo, participas por una beca de hasta el 50% de descuento en tus próximas colegiaturas. UBAC, tu mejor opción de como universidad. Regreso contigo, Marco. Gracias, Irvin Vargas. Dale caso a Irvin Vargas. A ver, ¿ya lo pensaste? Sí, ya. Irvin la tenía claro desde el principio, ¿eh, Marco? A ver, ¿2024 por invitación o 2026 con el lugar bien ganadito en la cancha? ¿Cómo preferirías que el Atlético Morelia llegue al máximo circuito? No, sí me iría por la opción A, 2024, opción A. Sí. Sí, ya, aquí no, ya estoy enfadado de ver, con todo el respeto que me muestre en cualquier equipo, de ver un Dorados, un Alebrijes. Pero entonces... Ya no estamos... Llegar como sea... Aunque no haya una estructura, aunque no haya unos cimientos, es que todavía. Marco, no sabes si mañana te cambian las reglas, pero tú ya estás en primera. O sea, no sabes si mañana dicen, ¿sabes qué? Ya con estos 20 nos vamos a morir. Tú ya estás ahí, sí, ya estás en la fiesta. Pero a lo mejor porque todavía no está listo financieramente, como organización. A ver, ¿tú crees que el Atlético Morelia hoy, 27 de julio del 2023, está listo para jugar en primera división con todo lo que esto implica? No, me parece que todavía no. Sí, le daré un año más de proceso. Por eso, para el siguiente año, 2024, siento que ya con todo el conocimiento de José Luis Higuera lo podrían hacer paso a paso, y si no hubiera ascenso, todavía mejor, porque no tienes que hacer una inversión totalmente enorme. Irvin diciendo que qué bueno si el otro año no hay ascenso. Tu respuesta... Porque ha sido, pero estoy de acuerdo, ¿eh? Es que es una inversión muy grande la que tenés que hacer en cuestión de sueldos para jugadores y mantener ese equipo. Yo lo recuerdo en su momento cuando ascendió Necaxa, que Morelia estaba viviendo esa situación de descenso. Yo daba por muerto a Necaxa, porque era lo que se venía dando, salvo Tijuana. Que estuvo muy cerca. Que ascendían y descendían y ascendían y no... Y invirtieron muchísimo dinero, trajeron Barovero, el gasto operativo, Papuch y todos ellos. El gasto operativo crece exponencialmente. Sí, es demasiado. O sea, yo voy a ser duro y seguramente me van a odiar, pero yo no le veo caso que en un año el Atlético Morelia vaya a primera división y sea un Querétaro. Que no le puede ni pagar a sus jugadores. Que da vergüenza, el Querétaro. A mí no me gustaría... ver esa versión del Atlético Morelia dando lástima en la primera división. Y si aceleras el proceso y en un año lo pones en primera división, eso puede pasar. Pero ya va un proceso de 3 años, ¿no? ¿Por qué no lo dejas crecer al bebé? No, pero ¿hasta dónde quieres ir que ese proceso sea rápido? O sea, porque también se vale decir, y yo lo imagino así, sencilla pensamiento mío, puede estar totalmente equivocado, pero yo creo que no todos los patrocinadores le están entrando como deberían o como pudieran, precisamente por eso, de decir, ahorita estamos
transformando esto, ¿no? Bueno, sonó muy político eso. Estamos adaptando este proyecto, ¿no? Estamos poniendo cimientos para ir a primera división, pero todavía no nos importa poner el piso de la casa, ponerle terminados, ponerle tubería, ¿sabes? Yo creo que esa parte todavía no interesa tanto de, ok, necesitas una instalación eléctrica en tu casa, ¿no? Que es toda la nómina con la que vas a operar en primera división. No creo que haya ese interés ahorita decir, a ver, ¿de qué sirve que el Morelia gane? Honestamente. Realmente de poco. O sea, mientras mantengas el discurso, mientras mantengas la ilusión, creo que funciona. Entonces, yo no creo que ese salto vaya a ser tan, tan grande solo de un año a otro por el tiempo. Creo que sí existe ese salto, pero por interés. Decir, en este momento no hay ascenso, no me interesa. Ok, hay ascenso, vamos a entrarle de verdad. Y quiero pensar, no sé, que no va a ser un Querétaro, al menos en el tema económico. En resultados puede darse y así funciona. Pero en el tema económico no quisiera verlo pasando. Bien, ya para cerrar el tema, a manera de conclusión, y la opinión más importante, evidentemente, la tienen todos ustedes. Yo prefiero esperar, ¿eh? Prefiero, así como se esperó la afición de León, 10 años, una maldita década, pero regresaron con todo. Sí, es que vivir la pasión de ese momento sería increíble. Ganarlo, ¿no? Deportivamente, sí. Sino, yo lo quiero vivir, lo quiero vivir. Bien, vamos a cambiar de tema, dejamos ahí lo del Atlético Morelia, revisamos lo que pasó el día de ayer en la Leagues Cup, que tanto le apasiona al señor Laporta. Hubo muy buenos partidos, hubo golizas para los equipos mexicanos, hubo gol de André Pierre Guignac, debutó Ale Arana, Alejandro Arana, el ex canario, el guardameta. Ale, sí, Ale Arana. ¿Son amigos? No, para nada, no tengo el gusto, pero me cae bien el tipo. 5 goles le metieron a Arana en la portería de Gallos Blancos. Ale. Bien, vamos a revisar las gráficas. Ahí tenemos en el partido de la Major League Soccer, Montreal apaleó a DC United. Hubo cualquier cantidad de goles ayer en la Leagues Cup. 4-0 el equipo de Montreal, que ya asegura su clasificación a la siguiente fase. El DC United se juega su boleto contra Pumas el fin de semana. Pumas que descansó el día de ayer. Filadelfia le metió 5 a Querétaro. Una lagrimita el equipo queretano. Una verdadera vergüenza absoluta lo que presenta esta institución con Alejandro Arana en la portería. Sí, lo escuchó usted bien, aquel que fue subcampeón con el Atlético Morelia, titular, y bueno, le llovió, le metieron 5 goles, poco pudo hacer a decir verdad, quizá... ¿Qué está pasando con Querétaro, güey? Pues, claro, que no, es que ese equipo ya no debería existir en primera división. ¿Cuántas veces dijo la federación que lo tenían que vender? ¿No? Sí. Y bueno, no poco pasa nada. ¿Pudo hacer Arana? No coincido. En el último gol... Ay, ese es totalmente suyo. O sea, ese sí fue no totalmente, recorre, ¿no? Sí. El balón le pega aquí. Y sí. En vez de tirarse, me parece que se avienta. Me parece que pero ese no es el concepto de portero. No quiero que caigamos. Que te piden que te tires porque caes más fácil no al suelo. No quiero que caigamos en la crítica a Arana porque luego la gente piensa que nos gusta denigrar a los jugadores. Y no es así. ¿Por qué? ¿Mandé? O sea, piensan que hay una hazaña contra Alejandro Arana. Y no la hay. Simple y sencillamente es un exjugador del Atlético Morelia que ahora está debutando. En el máximo circuito, en el primer equipo. Se critica justificadamente. Sí, la verdad, el tipo no. También su, también su defensa en el gol del tiro de esquina no le ayuda nada. Querétaro saben que no tienen portero. Lo saben. Así de fácil. Y ahí no me importa si está rehabilitado o no, Marco. En Querétaro, su equipo lo sabe. Así de fácil. O sea, no hay que tapar el sol con un dedo. Arana es malito y punto. Bueno. Qué bueno que acá jugó y tal. Que tampoco es muy querido. Pero es lo que es. Es lo que es. Bueno, Querétaro con Arana perdió 5-1. Vamos a ver si tiene la posibilidad Arana de reivindicarse. Y el propio Querétaro, que apenas fue su primer partido. También le metieron 5 al Atlético San Luis. Y ahí no hay un Alejandro Arana, ¿eh? 5-1 perdió imagínate San Luis si frente al Revolución de Nueva Inglaterra. 5-0 ganó el New York City FC al Toronto en partido de la Major League Soccer. Y vámonos a la siguiente gráfica porque ahí viene lo bueno. Ojo con estos 3 equipos mexicanos. Monterrey, debutando y goleando. 3-0 sobre el Real Salt Lake, todavía sin Sergio Canales, doblete de Germán Berterame. Buen partido de Erika Aguirre. Por fin, sí. Ya estaba en deuda, ya debía una actuación de ese tamaño. Me parece, ¿no?, la confianza del Dan Ortiz. Si se la brindó a Emilio Lara en el América, me parece muy bueno que lo haga con Aguirre, ¿no? Aguirre, que tiene potencial para ser un jugador más importante en su club todavía. Tigres también se presentó, el otro equipo del norte, 2-1 le ganó Portland Timbers. Dan Ortiz jugó en Tigres, muy poquito. Me parece que nada más refuerzo en una Copa Libertadores.
Hizo gol Guiñac, es una buena noticia porque ha sido muy criticado, no sé si muy criticado, pero han comenzado a poner en duda ya la calidad y el nivel del francés. Ayer 38 años, Marco. Sí luego, con todo respeto, claro, pero ya es para un jugador es cierta edad, pensando llegó hace 5 años, hay que también darle chance, ¿no? Más, ¿no? Ya. Ya llega en 2016. A él le viene 7 años ya. Sí. A él le viene muy bien este gol. Sí, demasiado. Pero pues no tiene nada que demostrar, me parece ya. No, para ya nada. Eso, siento que son muy fuertes. Pero evidentemente quiere seguir jugando. Es muy fuerte la crítica, me parece. Llega por lo que Tigres te dio. Tenía 3 títulos, lleva 5 de Liga. Cinco de Liga y uno con Cachampions, ¿no? Con Cachampions. Y subcampeón. Y el León derrotó 1-0 al Galaxy con anotación solitaria de Ángel Mena. Con esto se clasifica el equipo del Arcamón a la siguiente fase como líder de sector. Elías Hernández entró de relevo en el segundo tiempo como enganche. Ahora le buscaron otra posición al patrullero, que se dio el lujo de tirar un taquito, un caño, y siguió derrochando talento. Bien por la Fiera, que se tiene que recuperar pronto de la baja de Víctor Dávila, su jugador o su exjugador más talentoso, el que marcaba diferencia al ataque. Se fue, pagó su propia cláusula de rescisión para irse al CSKA de Moscú. Y bueno, esto es el León en la actualidad. Federico Viñas es el hombre que está llamado a ocupar el lugar que deja vacante Víctor Dávila, aunque ayer Viñas apenas ingresó de cambio. Esa es la actividad del día de ayer en la Leagues Cup. El día de hoy se presenta Chivas frente a Cincinnati, se presenta el América, el cuadro de Coapa también hace su presentación en esta liga, y juega Toluca. Son los 3 equipos mexicanos que tendrán actividad el día de hoy en la Leagues Cup. Interesante, ¿eh? Ayer me gustó, hubo muchas emociones, muchos goles. Creo que fue una jornada bastante atractiva la de ayer. Se está poniendo sabrosa la Leagues Cup. Sí, me parece que ya se empareja, ¿no? El nivel de la balanza, de cómo venían perdiendo los equipos como Querétaro, San Luis y ellos. Y ahora sí que ya vienen los grandes como Monterrey, los poderosos. Se está demostrando. Ahora sí es, no puedes empezar a burlarte tanto de que somos mejores que tú, que Liga MX. No, se está demostrando que las distancias son cada vez más cortas, ¿eh? O sea, sí, ya revisaremos al término de esta jornada 2, haremos el balance de cuántos triunfos encima tuvo la Major League Soccer y cuántos triunfos tuvo pero la Liga MX. Pero ellos ya se ven por encima por los resultados que habían tenido en la primera jornada con Querétaro, San Luis, Necaxa, bueno, ¿no? Y todo eso. Y ahora que viene esta jornada, no. Vamos a la pausa, no regresamos. Nada. Platicaremos sobre las michoacanas que nos están representando en la Liga MX femenil, que por cierto ya tendrá la tercera jornada de su calendario este fin de semana. Vamos y regresamos, estás en Ecos del Quinceo en la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Las sequías constituyen un fenómeno natural que se manifiestan como una deficiencia de humedad anormal y persistente, teniendo un impacto negativo en el ecosistema. Las sequías pueden deberse a la alta reflexión de luz solar, albedo alto y, sobre todo, a la persistencia de vientos superiores a la media de los sistemas de alta presión que transportan aire continental más seco, en lugar de aire oceánico más húmedo, así como barras de áreas de alta presión cuyo comportamiento impide o limita el desarrollo de tormentas. Entre los principales motivos por los que aparecen periodos prolongados sin precipitaciones y o reservas de agua que dan lugar a las sequías se encuentran actividades humanas como la sobreexplotación de tierras agrícolas, riego excesivo o la deforestación que fomentan la erosión y afectan negativamente a la capacidad del suelo para almacenar y retener el agua. Actividades que fomentan el cambio climático y sobrecalentamiento global, en las que encontramos la deforestación, el mal manejo de residuos, entre otras. Esto provocará aumento de precipitaciones con inundaciones en determinados lugares y periodos de sequía y calentamiento en otros. Todo el sistema al pueblo. Cuido la portería de Atlético Morelia, también cuido mi patrimonio y lo hago con Torres Automotriz.
ya que aquí puedes encontrar tu auto ideal desde un 20% de enganche y con cómodas mensualidades. Recuerda que Torres Automotriz es la manera más fácil de vender o comprar tu auto. Torres Automotriz es tu mejor opción para comprar o vender tu auto. Te dan garantía por escrito cuando compras un auto y en ese mismo proceso puedes dejar tu auto anterior a modo de enganche y el resto pagarlo con un crédito con bastantes facilidades. ¿No te gustan los autos? También puedes comprarte una moto a crédito, por supuesto, y te terminará saliendo más barato que en las tiendas tradicionales. Torres Automotriz, búscalos porque son tu mejor opción para comprar o vender tu auto. Muchas gracias, señor Laporta. Tenemos más información y ahora vamos a dar un giro a la misma y nos vamos a meter en este bloque a la Liga MX Femenil, que ya tiene dos jornadas transcurridas en este torneo Apertura 2023. Cada vez la afición se mete más a esta liga, cada vez se le da más reconocimiento a las jugadoras, cada vez se está demostrando que es una liga que puede contra todo y contra todos, por la falta de apoyo, a eso me refiero, que hubo en un inicio y que aún se mantiene en varios de estos equipos. Hay evidentemente algunas escuadras que económicamente tienen un presupuesto más amplio y que tienen un mejor pago, un mejor trato para sus jugadoras. Pero ese no es el tema. El tema ahora mismo es revisar para todos juntos entrar en sintonía y darnos cuenta de dónde está el fútbol michoacano femenil en estos momentos. Vamos a revisar, gracias a la investigación de nuestra compañera Sol, las 11 jugadoras, ¿sí? Las 11 jugadoras que integran la Liga MX Femenil en este torneo, Apertura 2023. De entrada, ¿qué les parece la cifra 11 michoacanas? ¿Son pocas o son muchas? Son pocas. Son todas pocas. Con actividad, eso sí, ¿eh? Sí, pero bueno, al final creo que lamentablemente obedece a lo que pasa en Michoacán. No hay muchos recursos para educación y fomento de deporte. Entonces eso te lleva a que no solo jugadoras, también jugadores. Hay pocos michoacanos en el alto rendimiento. Veíamos y vemos constantemente con lo de los Juegos Nacionales, Michoacán es de los estados que está en media tabla, ¿no? Sí. Entonces creo que sí, y hay que hacer el ejercicio, hay que hacerlo más adelante, ¿no? ¿Qué tantos estados tienen jugadoras en la Liga Profesional Mexicana? A ver en qué lugar del ranking está Michoacán. Pero seguramente estará en la tabla media, media baja, ¿no? No es culpa de las jugadoras, por supuesto, porque al final tú naces en un sistema, te desarrollas en él, me refiero social, y es lo que toca, ¿no? Es lo que pasa. Entonces, es poco el número de acuerdo a lo que creo que podría pasar, pero creo es bastante normal, entendiendo nuestra realidad. Y entendiendo que no hay equipo acá, porque sí, obviamente cuando había Monarcas Femenil el número era mucho mayor, pero no solamente porque estaba aquí el equipo como tal, eso le daba la posibilidad a jugadoras de catapultarse y ahora no hay. Ahora esas jugadoras, a través, por ejemplo, de los Juegos Nacionales que lo mencionaste, se han ido buscando un lugar. De la Chemaneta se fueron dos a categorías inferiores de clubes de Liga MX Femenil. ¿De dónde? De la selección mexicana, Michoacana, perdón, sub-15 que nos representó en los Juegos Nacionales con ADE. Pero, Marco, perdón, también hay que recordar que antes había ciertos proyectos que sacaban muy buenas jugadoras, de donde salió Filadelfo Rangel, las reinas, o sea, que eran campeonas de OAPAS constantemente, ¿no? Y que de ahí es lo que tengo entendido yo, que toman esa base y se vuelven Monarcas Femenil, ¿no? Entonces también hay que yo creo que para desarrollar el deporte femenil, buscar figuras como Filadelfo y muchas, seguro, entrenadoras y entrenadores que son muy capaces y que ignoro, pero que están ahí, que están entrenando chicas de 10, 13, 15, 17 años y que creo que podrían llegar a ser profesionales si tú les facilitas esa red de captación. Ok, no tienes equipo aquí, tienes a Guadalajara, tienes al Atlas, tienes a Querétaro, tienes a América, tienes a Pumas, tienes a Cruz Azul, tienes a Toluca, tienes a León. O sea, al final como geográficamente creo que tenemos la ventaja de tener cerca a 3, 4 horas a muchos equipos. Entonces creo que eso debería ser como la responsabilidad social que tenemos de impulsar esas jugadoras a primera división, aunque aquí no haya equipo. Sí, pero me parece que, como me decías, el tema social sí es la mayor traba. Es difícil, sí. Es la mayor traba, porque a veces, desgraciadamente, tienen que trabajar desde muy chicas, ser sostén de su familia y pierdes la pasión también por ello, porque tienes que dedicarte a otras cosas. Sí, no tienes tiempo. No es nuestra prioridad. Bien, también. Vamos a meternos a la lista entonces, si nos apoya producción con la gráfica.
Ojo que no hay dos michoacanas en ningún equipo. O sea, estas 11 jugadoras están repartidas en 11 equipos distintos. Y el municipio que más jugadoras tiene es Apatzingán. O sea, el municipio michoacano que más jugadoras tiene, más allá de la capital Morelia, que tiene dos, es Apatzingán con tres. Bien, vámonos una por una. Natalia Mauleón, de Acuitzio del Canje, del Club América. Ella debuta en Toluca. No se ha logrado consolidar como titular indiscutible en el América, pero no hay que olvidar que ella hizo el gol que le dio la medalla de oro a la selección mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la Sub-23. Es decir, va muy bien en su proceso. Ojalá pronto en el América tenga ese lugar estelar que su talento reclama, ¿eh? Porque me parece que de todas, y con todo respeto a todas las demás, la jugadora más talentosa es ella, sí, la que tiene más proyección. Es una jugadora que le das la pelota y te puede quitar a dos futbolistas de encima. Tiene muy buena proyección, muy jovencita además, Sub-23. Ojalá le vaya un poco mejor en el América. Sí, yo creo que con ese gol no se puede potenciar mucho, que no debes de vivir solamente de un gol, selecciones, pero eso de tener oportunidades y aprovecharlas, claro. Y lo está haciendo más que nada en la selección, y con una medalla, qué mejor. Dalia Molina, que se mantiene en Cruz Azul. En el América no pudo triunfar Dalia, ya va por su quinto torneo en la máquina, la de Uruapan, goleadora histórica de Monarcas Femenil, la recuerdas bien, Laporta, pues es, me parece, de las que más continuidad debe de ser, de las michoacanas que más partidos acumulados tengan, ¿eh? Sí, ¿eh? Yo creo, bueno, hablando no de michoacanas, sino de exmonarcas, entre ellas Airi Cruz, que ahora está lesionada. Maripaz Barbosa, que está pues, claro. Esta chica que era portera. Y aquí, ¿no? No recuerdo el nombre, pero anduvo en un par de equipos, encontró estabilidad en la mayoría, muchos minutos también. Diana. No me acuerdo, soy pésimo con los nombres. Sí, Diana García, que ahorita no tiene club. Pero les ha ido bien, ¿no? Digo, creo que sí, el máximo exponente, y quizá creo que hasta obedeciendo la posición, es la misma Dalia, ¿no? Dalia Molina. O sea, cuando eres delantera, no pudo llegar a la selección todavía, ¿eh? Pues te voltean a ver más, ¿no? Porque sí, estás haciendo goles, porque estás ahí presente y dicen, bueno, esa jugadora es interesante porque hace goles, ¿no? Es algo que pasa en el fútbol, desafortunadamente, porque pues, ¿quién se lleva los balones de oro? Las delanteras, ¿no? Entonces, bueno, es el caso, pero qué bueno que ya 5 torneos en Cruz Azul, creo que hablan muy bien de ella. Alejandra Calderón. Pero normalmente Cruz Azul no es tan protagonista en el femenil como lo viene siendo Tigres, América y Rayados. Ah, bueno, pero es que hablas de 3 equipos contra los demás. Sí, pero es que se la pueda llevar uno de esos equipos para potenciarse ella misma. Es difícil. Selección. Es difícil. Más allá de selección, pues luego tienes a Tigres contratando jugadoras inglesas. Y dices, caray, o sea, ya estamos hablando de jugadoras con otro proceso profesional, ¿no? Vamos a la pausa, regresamos para continuar con este tema, que hay muchas jugadoras que no hemos mencionado. Estás en Ecos del Quinceo, en la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Volvemos. Seguimos aquí en el Averno con un invitado infernal. Tú empezaste con los monos. Fue lo primero que... Estábamos recordando el... Estamos con el queridísimo... A Lili la silla mendigaba, sufría, el pan no la pelaba, a Xochitl otros ya le inflaban. Cuando tienen en los congeladores, que nada más para entrar para que no se salga bien el aire, exactamente eso, okay. Que no entre tanta contaminación. De conformidad con el artículo 400 de la Ley General de Salud, la Coordinación del Sistema Penitenciario realizó un recorrido con autoridades de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios en los centros penitenciarios David Franco Rodríguez y Alto Impacto. Durante la visita a la que asistió el titular de la COEPRIS, Eber Israel Flores, los verificadores de la institución supervisaron la cocina, almacén, panadería, tortillería y todo lo relacionado con la alimentación de los internos para ubicar puntos críticos y apoyar con información que lleve a la mejora del lugar. Michoacán, honestidad y trabajo. Ayúdanos. No quemes tus bosques.
Reporta al Centro Estatal de Incendios al 4433-08-2176, 4433-08-2135 y a COFOM al 4433-125043. ¿Terminaste de ver La Mañanera? Ven con nosotros a desmenuzar los hechos y dichos que marcan la agenda política nacional. Y construyamos juntos este espacio de vida. Mañanera 360 llega al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Mañanera 360. Ay, ya me... ¿Y cómo lo hago para seguirle mañana? ¿Y cómo ir al doctor con tanto gasto? ¿Y estuvo? Ya llegué, vieja. Y no aguanto la espalda. Ay, viejo, recuéstate. Ahorita te traigo la pomada sin dolor. Gracias a Dios que está la pomada sin dolor y que me alcanzó con lo que sobró del mandado. Con la pomada sin dolor, sí se acabó el dolor. Muchas gracias por continuar con nosotros en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. La mejor opción para ver los partidos de la Leagues Cup y de la Liga MX Femenil, los amistosos de los equipos europeos en Estados Unidos o la Fórmula 1 el próximo domingo, aunque es ya muy tempranito, ya me gustó. Es Encurtidos León, la mejor botana sin lugar a dudas en la capital michoacana. 47 años de tradición nos respaldan. Estamos ubicados en Avenida Madero Poniente, número 6520, en la colonia El Parián. Puedes hacer tu pedido al 44-31-91-9901. Tenemos patitas de cerdo, orejitas, nervio, queso de puerco, huevito de codorniz, lengua de res y el que le encanta a Sergio Román, el viril. Tenemos de todo en Encurtidos León. Y tengo un kilo gratis, un kilo de botana gratis para todos ustedes si me contestan a continuación, al primero que me conteste la siguiente pregunta. Dame tres nombres de jugadores que estuvieron en el plantel del Atlético Morelia en el ascenso de 1981. ¿Puedo? Facilísimo. ¿Puedo participar? No, la porta tú, no, es solamente para aficionados. El primero que me conteste puede pasar a recoger. ¿Puedo participar? Su kilo de botana gratis. No, señor Vargas, usted está de este lado. Es que sí, imagínate. Una botanita para el domingo. ¿Te antojó el viril? No, el viril no. No. Es muy rico, Es muy rico. Vinagre, ¿a ti sí te gusta? Tostaditas, sí, es delicioso. Sí, no, bien, no, pero vamos. Volviendo a la Fórmula 1, ¿por qué no? Por cierto, es la última carrera, ¿verdad? Antes del parón. Antes del parón. Domingo. En Spa-Francorchamps es una gozada de pista, pero existe la posibilidad de que no se corra por la lluvia. Hay mucha lluvia, sí. Ayer vi un reporte. Bien, continuamos con el análisis de las jugadoras michoacanas que están en la Liga MX Femenil. Nos habíamos quedado con Dalia Molina. Sigue en la lista Alejandra Calderón, que es una jugadora muy importante para el Monterrey, una jugadora también desequilibrante que ha tenido un crecimiento importante y que busca un llamado a la selección nacional de Apatzingán. También de Apatzingán aparece en la lista Maricruz González, quien es portera de Cruz Azul. Es la segunda jugadora de Apatzingán en el listado. Jackie García, muy jovencita, de la costa michoacana de Lázaro Cárdenas, ha pasado de Pachuca a San Luis. Es su nueva escuadra en este torneo de Jacqueline García. Entonces sí hay dos jugadores en un mismo equipo, ¿no, Marco? ¿Cuál y cuál? Las dos de Cruz Azul. No. Sí, tienes razón. La portera Maricruz González y Dalia Molina. Dale. Tienes toda la boca llena de razón, mi querido Irving Vargas. Cruz Azul tiene a dos michoacanas, es el único equipo. Bien, Jackie García del Atlético San Luis. Maripaz Barbosa, de las más experimentadas, pasa ahora al Club Esmeralda, es parte de la Fiera. Blanqui Serrano, nos vamos a la siguiente gráfica, por favor. Blanqui Serrano de Uruapan, segunda jugadora de la Perla del Cupatitzio, defiende los colores de Pachuca. Carol Contreras, segunda portera en esta lista, de Tepalcatepec, Tierra Caliente, defiende los colores del Club Santos. Fátima Rosales, moreliana, va por su tercer torneo en Puebla. Juliana Mora, de Apatzingán, va por su segundo torneo en Mazatlán, ella es delantera. Y Jennifer García, también delantera, es de Zamora y va por su primer torneo, ya debutó en Juárez,
FC. Al menos las 11 michoacanas en Liga MX femenil en la actualidad. Al menos el número podrías hacer un equipo. Sí. O sea, ya tendrías 11, ¿no? Un 11, una selección tendrías michoacana, que poner a, ¿no? A una Jorge Campos, ¿no? Una portera, sí. Acomodarla en otro lado. Ah, que seguro le mueven, ¿eh? Seguro mueven muy bien el balón, son profesionales. Rara vez yo he visto jugadores que no saben mover el balón con el pie. Y ahora que ya es un poquito más profesional el fútbol, hablando 20 años para acá, porque antes eran un desastre, ¿no? O sea, creo que ahora los porteros ya saben más cómo pegarle a la pelota, cómo pasarla, pues, manejarla, moverla. Entonces, yo confío en esa imaginaria selección michoacana, ¿eh? Mucho éxito para estas paisanas en este torneo en particular, y ojalá que la rompan, que lleguen lejos con sus clubes, en lo individual también, y que el próximo torneo pues sean más las michoacanas en la Liga MX femenil. Y quedándonos en tema femenil, nada más hacer mención de que hay una michoacana en estos momentos en la Copa Mundial de la FIFA, la Copa Mundial Femenil, que se celebra en Nueva Zelanda, y se trata de la árbitra asistente Enedina Caudillo. Ahí tenemos su ficha, Enedina Caudillo Gómez, nacida en Parácuaro, Michoacán, ya tiene mucha experiencia, ya debutó en el 2005 en el profesionalismo, recibió su gafete de FIFA en el 2009, estamos hablando de una trayectoria de 17, 18 años. Ella nace el 8 de octubre del 84 y forma parte de las 4 árbitras mexicanas que actualmente están en la Copa Mundial en Nueva Zelanda. Tuvieron participación ya en la fase de grupos y vamos a ver hasta dónde pueden llegar. Ahí está Enedina Caudillo. Bien por ella. Y ya para cerrar el programa vamos a platicar lo que sucedió ayer en La Paz. Debutó Lucho Pérez con el conjunto del Club Atlético La Paz, lo hizo como titular, tuvo un buen partido y ayudó para que su equipo se quedara con el triunfo, ¿eh? Frente al Celaya, que empezó ganando 1-0 con anotación de Diego Aguilar. Llegaría un gol olímpico de Nahum Gómez al minuto 49 y posteriormente Cristian Álvarez, el que fuera en algún momento yerno del difunto Jorge Vergara, hizo la anotación de la voltereta para el equipo de La Paz. Más fácil de explicar que fue jugador de Chivas, ¿no? Sí, pensé, no sé. Yo creo que la gente lo recuerda más por haber andado con la hija de Vergara. Yo no tenía idea, que anduvo con la hija de Vergara. Yo sabía que era, o sea, que era defensa central, prometedor, de Chivas, por ahí 2011, si no mal recuerdo. Estuvo en la selección mexicana, campeona del mundo, sub-17. En 2011, sí. Al lado de Pollo Briseño. No sale, ¿no? Qué lástima esa selección, ¿no? Pero sí, buen partido de La Paz. La Paz va a andar bien, ¿eh? No sé si bien, pero... ¿Sabes quién debutó con La Paz también? Ya no va a estar en la calle La Amargura. Edu Pérez, pasó de noche por Santos. Buena noticia para Morelia, que Celaya se defiende mal Celaya, la verdad. Que Celaya no jugó tan mal. Si tú te fijas el gol que hace Celaya... Sí, pero a ver, Marco, oye, a Morelia no le importa jugar bien, ¿eh? Le importa sacar el siguiente resultado. Después de ese 4-0, o sea, lo importante es... No importa las formas, pero gané. Y me parece que el resultado de ayer no es bueno para el Morelia, porque Celaya pierde y va a salir aún con más ganas en su casa. Pues aunque bueno, Celaya todavía juega en la jornada 2. Sus puntos débiles, me parece, en el tema defensivo, sí me he quedado de ver mucho Celaya a lo que venía mostrando con Paco Ramírez, sino que sí tuvo mucho desorden. Sí. El gol olímpico, sí. No te pueden hacer un gol así, no te lo pueden hacer. Es culpa del portero también y el defensa de cómo posicionas en el poste. Y el segundo gol también de cabeza remata muy fácil, casi en el área chica. Sí, muy displicente la marca. Terminó de esa manera la jornada 1, se completaron ya los 7 partidos de la primera fecha, que arrancó el viernes y terminó recién ayer. En Atlético La Paz, nada más para cerrar, ya lo comentábamos, titular Edu Pérez, titular Lucho Pérez. También entró de cambio Ulises Zurita, se juntaron ya 3 excanarios en este equipo de Club Atlético La Paz. ¿Habrá alguien? Más Dieguito Arana, el fotógrafo. ¿Habrá alguien asesorando ahí? Está trabajando ahí. Pues está... A mí lo que me llama la atención es ver a Diego Arana, el fotógrafo que estuvo con el Atlético. Por eso, para ver si llevas y ahora a Edu Pérez. Si llevas a Zurita, si llevas a Pérez, llevas al otro Pérez, llevas a Diego Arana, no sé, llámame loco, pero quizá hay algún asesoramiento sobre a quién llevar, ¿no? Si funcionaron acá, bueno, salvo el caso de Pérez, que se pierde ese gol en la final, creo que los demás hicieron una muy buena chamba, ¿eh? Qué buena memoria tienes, Laporta. Qué buena memoria tienes. Yo creo que todos recuerdan. La jornada 1... lo dice con dolor Irving, ¿eh? Sí. Se acuerda, ¿eh? Tranquilo, Vargas, ya vendrá la revancha. Bien, pues nos vamos, estamos llegando ya a la recta final de este programa. Muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado.
Gracias por volverse parte, gracias al equipo de profesionales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión que hacen posible esta entrega. Gracias acá en este estudio de Ecos del Quinceo a Omar el Torito Urbina, a Sergio Román, a Juan Carlos Jupa López, que estuvieron en la producción. ¿A quién? Jupa López, el mago. Gracias. Gracias, Irving Vargas. Nos vemos, Marco Laporta, gracias. Señor Laporta, gracias. Gracias especialmente a ustedes que nos dejan entrar al corazón de su hogar. Mi nombre es Marco Malvido, esto fue Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Gracias. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. Con Caja Morelia Valladolid, sueña, planea y disfruta. Te prestamos hasta 80 mil pesos sin aval para hacer realidad tus metas y proyectos. Caja Morelia Valladolid. El respaldo que necesitas. CAT promedio, 47.8% sin IVA para fines informativos y de comparación. Todo el sistema al pueblo. Clasificación A. Apto para todo público. Thank you.